Hoy os traigo 10 curiosidades sobre Star Wars. El próximo 15 de diciembre se estrena el capítulo número 8 de esta exitosa franquicia cinematográfica y mientras llega el día os he preparado 10 curiosidades de las muchas que hay sobre la mítica saga galáctica que redefinió por completo la ciencia ficción. Así que toma asiento, suscríbete si no lo estás ya y que la fuerza te acompañe. Número 10. Un fracaso. La idea que George Lucas tenía en su cabeza y que plasmó en un primer borrador del guión no tenía ningún sentido ni siquiera para su propia gente. Muchas de las compañías a las que lo ofrecieron pasaron de él hasta que finalmente Fox lo aceptó. Lucas insistió en tener los derechos de la música y de las posibles segundas partes. Incluso renunció a parte de su sueldo a cambio de un jugoso porcentaje de la taquilla. Fox también le cedió los derechos del merchandising, ya que hasta entonces la comercialización de productos relacionados con una película era una fuente de ingresos menor. Años más tarde se vería el gran error que cometieron al aceptar aquellas condiciones y lo equivocados que estaban cuando Star Wars se convirtió en un gran éxito y Lucas llenó sus bolsillos con los productos de la película, consiguiendo más de 3.000 millones solo en licencias. Número 9. Un gran éxito. Para el estreno de la primera película, Lucas estaba tan nervioso que decidió viajar a Hawái. Cuando llegó al hotel y encendió la tele, vio largas colas de gente en las puertas de los cines a lo largo de todo Estados Unidos. En ese momento comprendió la magnitud de lo que ocurría. La película costó 11 millones de dólares y en apenas 3 meses recaudó más de 100 millones. Así pues, cuando el director se reunió con los ejecutivos de la Fox para negociar la segunda parte, tenía claro que ahora era él quien tenía la sartén por el mango. Cuando empecé me jodieron, ahora estoy en condiciones de darles por el culo. Fue la frase que un para nada resentido George Lucas le dijo a los ejecutivos de la Fox en esa segunda reunión. Número 8. Las ganancias de Spielberg. Al parecer, ni siquiera el propio George Lucas confiaba en el éxito de la película. Hablando con su amigo Steven Spielberg, le aseguró que Encuentros en la tercera fase que rodaba Spielberg en esos momentos sería mucho más exitosa que Star Wars. Spielberg debía ser el único que confiaba en el éxito de Star Wars, pero Lucas estaba tan convencido de su fracaso que hicieron un trato por el cual quien mayor éxito tuviera le pagaría al otro el 2,5% de las ganancias de su película. Gracias a esto, Steven Spielberg continúa a día de hoy recibiendo ingresos por este acuerdo sin haber puesto ni un dedo en la saga de Star Wars. Número 7. Rápido Vader. En la primera película, Darth Vader apenas aparece un total de 12 minutos. Número 6. Star Wars vs Star Trek. La rivalidad entre los fans de ambas películas ya es legendaria. Que la fuerza te acompañe versus larga vida y prosperidad, sables de luz versus phasers, los fans de ambas sagas siempre andan debatiendo cuál de las dos es mejor. Y aunque hay fans a los que les gustan ambos universos cinematográficos, son raros de encontrar. Pero el director J.J. Abrams y el actor Simon Pegg deben ser de este extraño ejemplar de fans, pues ambos tienen un curioso reconocimiento. Abrams es el único director que ha dirigido una película para cada una de las franquicias y Pegg es el único actor que ha aparecido en los dos mundos. Lo hizo como Montgomery Scott en Star Trek y como Uncar Plutt en Star Wars. Número 5. Artesanía versus computadora. La trilogía original de la saga mantiene la esencia de una época en la que en el cine se dedicaba mucho tiempo y artesanía para conseguir unos efectos especiales que resultaran creíbles y realistas. George Lucas y su equipo dedicaron una gran cantidad de horas, recursos e ingenio para crear maquetas, caracterizar personajes o construir decorados. ¿No os pasa que veis una saga y os da la sensación de que las películas originales, aunque más viejas, son más realistas? Afortunadamente, en la nueva entrega de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, el equipo de animación decidió priorizar la utilización de localizaciones reales en lugar de los cromas de los que abusan otras películas. Además, utilizó siempre que pudo efectos de la vieja escuela para que la película se sintiera más realista, que supieron acompañar de efectos hechos por ordenador, dándole mayor credibilidad a la película y un gran parecido a las primeras entregas. Incluso el androide BB-8 es real y no está hecho por computadora. Número 4. Las innovaciones de Lucas.
Como dije en el puesto anterior, los efectos especiales de las primeras películas han envejecido tremendamente bien, y esto fue gracias a las innovaciones que George Lucas y su equipo Industrial Light and Magic crearon para la realización del film. Lucas no estaba muy satisfecho con los efectos especiales de la época y sabía que si quería que el mundo que estaba imaginando en su cabeza cobrara vida, necesitaba de un salto tecnológico de calidad. Para ello crearon nuevas técnicas y tecnologías para mejorar los movimientos de cámara, mejoraron el stop motion robotizando algunas maquetas y crearon gran cantidad de maquetas, máscaras, miniaturas y muchísimas cosas ingeniosas. Para muestra de ello, la mítica introducción, piensa que hoy en día cualquiera la puede realizar con el Sony Vegas, pero en los años 70 eso era simplemente imposible. Para hacerlo tuvieron que tirar de ingenio y de mucha maña. Número 3. Harrison Ford. Por aquellos tiempos, Harrison Ford no era para nada conocido y dado que su carrera como actor no terminaba de despegar, decidió buscarse otro trabajo como carpintero. Ford se encontraba haciendo unos trabajos en casa de George Lucas cuando este le pidió ayuda para replicar a los actores en el casting de su próxima película. A George Lucas le gustó tanto que contrató a Harrison Ford para el papel de Han Solo. Gracias a este papel, la carrera de Harrison consiguió dar un fuerte tirón y su popularidad solo hizo que ir en aumento. En el Imperio Contraataca, el personaje de Ford es congelado en carbonita, ya que no se sabía si Ford aceptaría participar en una tercera parte ahora que las ofertas le llovían tras el éxito de Star Wars y la primera entrega de Indiana Jones. Por ello, cuando la princesa Leia le declara su amor, Han Solo debe responder "yo también te quiero", pero Harrison decidió improvisar y dijo su ya famoso "lo sé". Número 2. Luke, yo soy tu padre. Esta es una de las frases del cine más célebres y famosas, si no seguramente sea la que más. Ha sido repetida hasta la saciedad y copiada e imitada en diversas películas. Pero en realidad Darth Vader no decía esto, sino que ante la acusación de Luke de haber asesinado a su padre le respondía "no, yo soy tu padre". Se dice que este error se debe sobre todo al diálogo de la versión radiofónica de la National Public Radio, donde Brock Peters era la voz de Darth Vader, o a que tenemos muy mala memoria conjunta, puede ser. Número 1. Marcha Imperial. Seguro que si escuchas esto, sabes perfectamente a qué personaje le corresponde. Efectivamente, el leitmotiv de Darth Vader suena siempre que el personaje aparece, pero ¿sabías que en realidad esta música no suena en ningún momento de la primera película? El tema fue compuesto más tarde por John Williams y su primera aparición fue en Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca, aunque se convirtió sin duda en uno de los temas más conocidos de la saga. Y esto es todo por hoy, no olvides suscribirte, dale a like para más vídeos y hasta pronto.